Los programas sociales para las diversas comunidades de nuestro cantón son llevados muy de cerca por parte de la vicealcaldesa Magda Méndez. Uno de esos puntos es la parte de ejercicios para adultos mayores y también para personas más jóvenes, algo que piden desde las comunidades. La gente quiere que haya programas para lo que es la recreación y el ejercicio. Y entonces estamos implementando para el próximo año, que esperamos que ya viene aprobado nuestro presupuesto, esperemos que nos lo aprueben en octubre, que es el de tener, capacitar personas, instructores, que habíamos pensado que era traer la gente de las comunidades acá, pero creemos que tal vez sea más factible llevar los instructores a las comunidades que nos están pidiendo para que den esa capacitación, porque la capacitación en Zumba es para la gente joven, uh-huh. Esa gente quiere esa actividad y sudarse ahí, pero para la persona adulta no, es un ritmo diferente. La idea es que con estos programas se ayude a la gente para que se aleje de situaciones que los puedan afectar. Para ver si la hacemos efectiva durante 10 años, se pone en práctica y después se va a valorar a ver cuánto se logró con respecto a las personas que están en calle y a las personas que están en drogas, que siempre están en calle también, porque esas personas no son ciudadanos, en realidad no tienen documentos. Hay muchos que ni siquiera se acuerdan ni de su nombre completo, su apellido, ni su fecha de nacimiento, y un montón de detalles que no lo saben. A esas personas tenemos que tomarlas, individualizarlas, son ciudadanos, son costarricenses o que no lo fueran también, pero que tienen derechos humanos, estamos en la época en que tanto se habla de los derechos humanos, todo el mundo pelea por los derechos humanos. Con lo que siempre se lucha es para encontrar el presupuesto para el apoyo de toda la parte social. El tema social ha venido siendo como una especie de política, y es una política muy valedera, pero una política sin recursos es casi imposible implementarla, ¿verdad? Y la política está muy bien, pero los recursos es donde no estamos muy bien. Tradicionalmente y históricamente, no solo en esta municipalidad, sino en muchas más municipalidades del país, sobre todo en esos lugares donde los recursos son bastante limitados, la prioridad de todo lo que hay se nos va para carreteras y puentes y caminos y esas cosas. Para lo social queda muy poco. Cuando el aspecto social se proyecta bien, se puede mejorar mucho la calidad de vida de las personas.